Donde se reactivó la violencia fue en Juliaca, un mes después del intento de toma de aeropuerto que dejó fallecidos y que fue tan terrible. Nuevamente un grupo de pobladores, manifestantes, gente que protestaba fuera de la ley, porque intentar tomar un aeropuerto, hay que decirlo claramente, es algo que no está permitido en ninguna parte del mundo, en ningún país civilizado. Es un delito. Pues intentaron tomar nuevamente el aeropuerto internacional de Juliaca y esto dejó como saldo 23 civiles heridos, entre ellos un menor de edad, y 28 policías heridos también. Dayana Ciesa nos cuenta todos los detalles. Son cerca de 12 metros de muro de ladrillo que han sido derribados y han quedado en estas condiciones, sin contar el cerco metálico que se encontraba en la parte frontal. Son aproximadamente 7 metros de malla metálica, la que ayer ha sido destruida por la turba. Esta es la zona que ayer fue invadida por los manifestantes y es la zona en la que se produjo un nuevo enfrentamiento. Y Cuarto Poder ha llegado hasta el lugar de los hechos, precisamente donde se produjo este enfrentamiento. Son todas las avellanas que ellos han lanzado el día de ayer. De cerca y a la luz del día, el terrible saldo de una nueva jornada de violencia en Puno, una de las zonas más convulsionadas del sur del país, se cuenta otra vez con dolor e impotencia desde ambos lados. Vamos a coger de abajo. Dos, tres, arriba. Eso es, vamos, muy bien. Recibe adelante. Yo me estaba viniendo de allá, ni siquiera estaba haciendo la marcha, nada. Sino estaba viniéndome a mi casa. De un de repente a otro. No, yo estaba corriendo, me resbalaba de un de repente. Ahí sí toca ya. A partir de las 2 de la tarde empezaron a insultarnos, a tirarnos avellanas, piedras, palos. Y a partir de las 18 horas ya quisieron ingresar al aeropuerto. Y producto de un impacto de la avellana rompió mi escudo y las esquirlas afectaron mi brazo, mi pierna izquierda, acá mi pierna. Esa reja hasta el día de ayer estaba en pie y de alguna manera protegía al aeropuerto y a los miembros de la policía. Sin embargo, con el ataque de ayer eso ya ha caído y esto está totalmente expuesto. Que renuncie la señora Dina, eso pedimos nosotros. Si renuncia ella no va a pasar nada normal, el pueblo se va a normalizar. Nos vamos a quedar conformes, señor. Eso pedimos, población. El nuevo intento por tomar el aeropuerto internacional Inca Manco Cápac de Juliaca empezó la tarde del jueves 9, a un mes del fallido primer ataque que enlutó a varias familias puneñas. ¡Esta es tu obra, hija asesina! ¡Esta es tu obra, hija asesina! Solo puedes inmortar. Más temprano, los deudos y pobladores realizaron una misa y vigilia por varias calles de la ciudad y en los alrededores del aeropuerto, recordando a sus muertos. A todo el pueblo de Juliaca, que se ha dado cita para rendir un justo homenaje a sus hijos, porque esto no puede quedar impune, queremos justicia. Están preparados, porque no han reventado, son preparados estos. ¿Y qué contienen? Pólvora. Y algunos que tienen, ahí dentro tienen clavos. A reventar, los tipos de esquirlas, nos puede revienta hacia nosotros. ¿Sabes? Esta es la pólvora que impulsa y esta es la carga de explosiva. Y esto es lo que revienta acá. La deflagración hace que produzca heridas y lesiones graves acá entre el personal policial que ha sufrido todo este tipo de... Prácticamente es una lluvia fuerte de estos explosivos en cantidad. Explosivos preparados. Ve, mire, cuántas cañas que han terminado acá regadas, reventadas. Este lado además, imagínense allá. Entonces la policía empezó a repeler el ataque desde las murallas improvisadas y los parapetos que han construido para defenderse de los ataques continuos. Este parapeto a mí la de arena, ¿cómo lo ha podido? Si esto llegaba en otro cuerpo, lo destrozaba. Desde los primeros días de este año, los manifestantes llegan cada día,
Se ubican en esta avenida que es la puerta de bienvenida a la ciudad. Desde aquí lanzan sus arengas. Es viernes, un día después del enfrentamiento, y ya empiezan a reunirse desde temprano. En este momento estamos viendo cómo los manifestantes ya empiezan a llegar. Se han percatado de la presencia de los policías y de nosotros y están ya lanzando improperios y están acercándose a esta zona. Ven, ven mejor, ven para acá, ven para acá. 23 civiles resultaron heridos en este último enfrentamiento. 14 de ellos fueron dados de alta. Otros siguen aún recibiendo atención médica por contusiones, heridas, fracturas, insuficiencia respiratoria por los gases de las bombas lacrimógenas, traumatismo por objetos desconocidos y un ciudadano es atendido por amputación traumática de su mano derecha. Y miré mi mano que ya no tenía nada de esto. ¿Estaba cercenado? Sí, todo. Y ahí es donde yo pierdo conocimiento. A raíz de eso, está todo. Como lo ven aquí, me han amputado la mano. Mientras que del otro lado de la reja, 28 policías fueron atendidos en las instalaciones del aeropuerto, que se ha convertido desde inicios de este año en una base militar y policial. ¿Ya? Por la gravedad de las heridas, 10 policías fueron trasladados a Lima. A las 6:30 ocurrió la situación, ¿no? Cuando nosotros ya estábamos dispersando a los manifestantes. Ya terminando esto, solamente me di cuenta que atravesó todo lo que es mi casaca, mi chaleco, a la parte de mi pecho. Y solamente vi que estaba destrozada toda mi ropa. Y ya caí y explotó una avellana, o cohete, o bombarda, como le llaman, ¿no? Sí, impactó en el pecho. Me siento bastante adolorido, con el ardor, ¿no? Ellos lo lanzan al azar, sin importar nada. No me ha caído una avellana en la pantorrilla izquierda. Pensé que voy a regresar bien. ¿Tú te has querido quedar aquí? Sí, yo me quiero quedar acá, pero no se puede, para lástima. El doctor me está dando un diagnóstico que mi herida se puede infectar y acá no hay medicamentos. Y es por eso que tengo que regresar. Ya dijo fuerte, papá, ya. Bueno, chulo. Perdón, dijo fuerte. ¿Cómo lo dice Puma Norte? Fuerte, fuerte, tranquilo, vamos. Tranquilo, vamos, tranquilo. A un mes de los hechos sangrientos ocurridos aquí en Juliaca, la ciudad permanece como una ciudad fantasma. Calles desoladas, negocios cerrados, la vida aquí no ha vuelto a ser la misma. La basura se desborda en sus principales avenidas. Es raro ver transitar a alguien que no sea de la zona. Todos se conocen, por eso un extraño no pasa desapercibido. Las principales avenidas están tomadas por piquetes, varias cerradas al tránsito. Grupos de mujeres con guaraca en mano ponen orden de inmediato si alguien pretende desacatar la paralización. Mi familia está recontra fastidiada. A título personal, de verdad da pena, Juliaca, porque eso nos sirve a nosotros. Nos sirve a nosotros y unos cuantos terroristas quieren hacer eso. Cierra la casa. En Juliaca, los piquetes de manifestantes están en zonas estratégicas. Vigilan, deciden quién pasa y quién no. Son las personas que están aquí paradas, con piedra en mano, impidiendo que las motos y todos los vehículos transiten. Esta vía está totalmente bloqueada. Miren cómo se han apoderado de la vía de ida y vuelta. Hay ciertos tramos por donde pueden transitar los mototaxis. Quienes toman las calles lo deciden. Dicen que el domingo a veces hay tregua y dejan transitar a vehículos y motos. Cuando deciden lo contrario, con perífono en mano, alertan cuáles son las calles donde están impedidos de cruzar. O sea, hay vías en las que entra la moto y las otras vías están bloqueadas. Tregua el domingo todo el día. El domingo sí dejan pasar, pero hoy todo cerrado.
Por donde vamos, todo luce solitario. No hay movimiento comercial de ningún tipo. Miren cómo se encuentra este mercado, el mercado San Luis. Todos sus accesos están cerrados. Son cuatro puertas que no abren el día de hoy, así como los otros mercados aquí en Juliaca. Son varias semanas que no hay atención al público. Juliaca es una ciudad dominada por el miedo y Puno, una región secuestrada por la violencia extrema de sus pobladores. Por ello, desde lo que algún día fue la cafetería del aeropuerto Inca Manco Cápac, hoy convertido en el centro de operaciones del ejército, se elaboran estrategias para recuperar carreteras tomadas y proteger la propiedad del Estado. El viernes por la noche se logró el desbloqueo de toda la ruta Juliaca-Arequipa. Han podido ustedes percibir las tremendas rocas que han podido poner los manifestantes y ahora lo estamos liberando, ¿no? Para poder dar una mejor viabilidad en el tránsito para el día de mañana. Aún falta liberar la ruta hacia Cusco. Sin embargo, la zona fronteriza de Desaguadero también está tomada por personal del ejército desde el 8 de enero. Lo cierto es que Puno sigue siendo el corazón de las protestas y la región menos accesible de todo el país. Lamentable ver cómo se repiten estas imágenes de violencia de personas que creen que tienen derecho a impedir que otras transiten y se muevan, creen que tienen derecho a impedir que los negocios funcionen y creen que tienen derecho a tener una ciudad así, como hemos visto a Juliaca en estas tristísimas imágenes. Eso no está permitido en ninguna parte del mundo, en ningún tratado internacional. Eso no se considera protesta. Esto es delito. Atacar a las fuerzas del orden con guaracas, con estas armas artesanales que utilizan, es un delito. Y muchas de estas armas pueden causar heridas letales. Así que no serán armas de fuego, pero sí son letales porque pueden causar la muerte. Y como decía Dayana, esta vez la represión fue, digamos, más medida para evitar el llamado costo social, en palabras simples, para evitar que hubiera fallecidos. Pero no se puede tolerar que se ataque así a las fuerzas del orden y que se secuestre una ciudad entera. Hay que buscar la manera de hacer prevalecer la ley respetando siempre los derechos humanos.